El diputado José Luis Espert. Gracias, señor presidente. Mi alocución estará basada en un tema que ha sido discutido y mucho en las últimas semanas. Me refiero a la posibilidad de que esta honorable Cámara de Diputados de la Nación insista en la redacción original de alguno de los títulos del proyecto Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, sancionado por esta Cámara el 30 de abril pasado en su carácter de Cámara de Origen. Los intercambios que hemos visto en los medios en los últimos días están fogoneados por quienes hacen de la interpretación constitucional un juego político decadente. En realidad, sobre este tema no debería haber ningún debate, porque nuestra Constitución es clara al respecto y considero que, por encima de las ideas que cada uno puede tener, y más como legisladores nacionales, ante todo está la Constitución Nacional. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Entiendo que como diputados nacionales debemos ser los primeros en respetar la Constitución. Si la insistencia fuera inconstitucional, yo sería el primero en decir que no podemos insistir. Sin embargo, voy a rebatir hoy aquí cada uno de los dos argumentos por los cuales se dice que no se puede insistir y voy a brindar a este cuerpo las razones dadas por el texto de nuestra Constitución, por las que sí se puede insistir. El primero, escuché hablar del supuesto principio de especificidad normativa, que supuestamente dice que cada ley puede abarcar un único tema, un solo tema específico. Fui al texto constitucional a buscar tal principio y la verdad no lo encontré. Pero sí hallé en el inciso 12 del artículo 75 de nuestra Constitución que le da la atribución al Congreso de sancionar los códigos de fondo civil, comercial, penal, laboral, de la seguridad social, el de minería, etc. Todos estos códigos son leyes ómnibus que tratan multiplicidad de temas, o sea, ninguna especificidad normativa. El civil, por ejemplo, versa desde relaciones de familia hasta contratos, derechos reales, obligaciones, sucesiones, etc. Todos temas que perfectamente podrían ser leyes separadas. No hay entonces en nuestra ley fundamental tal principio de especificidad normativa, sino que parece ir en sentido totalmente contrario. De otra manera, el inciso 12 del artículo 75 de nuestra Constitución no existiría. Esta alusión a la especificidad normativa no surge de la ley entonces, sino de posturas doctrinarias que además están lejos de ser indiscutidas. Valga señalar, por ejemplo, una reciente nota del constitucionalista Ricardo Rómez Calvo en la cual se rebaten todas estas posiciones que buscan sembrar confusión sobre un tema que es claro. No existe tal principio de especificidad normativa en nuestra Constitución. Un segundo principio que se argumenta en contra de la posibilidad de que esta Cámara insista es el de doble conforme que viene de la mano de una supuesta igualdad entre las Cámaras de Origen y Revisora. O sea, que tanto la Cámara de Origen como la Revisora tienen el mismo peso y las dos tienen que estar de acuerdo en cada texto legislativo. Nuevamente, fui al texto constitucional y me encontré con el artículo 81, donde tal principio no está receptado, sino todo lo contrario. En el recorrido de un proyecto de ley, la Cámara de Origen posee un plus de poder frente a la Cámara Revisora, que es el de insistir en su texto original, siempre y cuando se respeten las mayorías que establece la Constitución, por supuesto. Y esto es tan así que los constituyentes, en determinados casos, previeron que la Cámara de Origen sea el Senado y en otros la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en materia de contribuciones, artículo 52 de la Constitución, la Cámara de Origen es la de Diputados, porque es la que representa al pueblo. Y es el pueblo el que se beneficia o perjudica con las leyes impositivas. Lo mismo ocurre con el reclutamiento de tropas, también artículo 52 de la Constitución.
En cambio, en el tema de la coparticipación de impuestos entre Nación y provincias, artículo 75, inciso 2, la Cámara de Origen, donde están representadas las provincias, es el Senado, porque son las provincias a quienes más se beneficia o se perjudica con los cambios en la coparticipación. El doble conforme entonces puede sonar bien, pero no es el sistema adoptado por nuestra ley fundamental para los casos de discrepancias entre las cámaras, sobre artículos, capítulos o títulos en particular. Sin ir más lejos, me pregunto, ¿dónde se verifica este doble conforme cuando la Cámara de Origen insiste en la redacción original de un artículo luego de que la revisora lo hubiera modificado sustancialmente? Es claro, no existe. Nuestra Constitución propicia una serie de reglas dinámicas que le permiten a la Cámara de Origen insistir en su redacción en tanto y en cuanto, repito, se cumpla con las mayorías que establece su texto. Estos son los dos falaces argumentos para decir que la Cámara de Origen no puede insistir aún con los títulos desechados por la Cámara Revisora, como si se tratara de un rechazo total de un proyecto de ley. De esta manera, aplicar así la primera parte del artículo 81 de la Constitución y cercenarla a esta Cámara Revisora su atribución de insistir en la redacción original. Pero más allá de esto, la pregunta de fondo es, ¿puede una Cámara Revisora desechar parcialmente de manera tal que la Cámara de Origen no pueda insistir en lo que redactó originalmente? Lié el capítulo 5, artículo 77-84, de la segunda parte de la Constitución, donde expone los tres actores que intervienen en la formación y sanción de las leyes: la Cámara de Origen, la Cámara Revisora y el Poder Ejecutivo. Y la Constitución deja muy claro que solo la facultad expresa de desechar parcialmente un proyecto es del Poder Ejecutivo, artículos 80 y 83. Ninguna Cámara posee esta facultad. No contento, busqué opiniones sobre esto, de que un organismo constitucional puede hacer algo que el texto constitucional no la habilita, lo que sugieren los hechos algunos constitucionalistas y legisladores. Y así llegué hasta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice: cabe señalar que es principio de nuestro ordenamiento constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan conferido expresamente. Puesto en otros términos, la regla según la cual es inválido privar a alguien de lo que la ley no prohíbe ha sido consagrada en beneficio solo de los particulares, artículo 19 de nuestra Constitución, no de los poderes públicos. Los poderes públicos, para actuar legítimamente, requieren de una norma de habilitación, entre otros, tomo 2, 32, página 120 de la colección oficial de fallos de la Corte. Nótese que la jurisprudencia hable de facultades expresamente conferidas y en ninguna parte de la Constitución se le confiere expresamente a alguna de las cámaras la facultad de rechazar parcialmente un proyecto. Está claro entonces que si la Cámara Revisora no tiene expresamente esa facultad de acuerdo con la Constitución, no puede rechazar parcialmente un proyecto de manera tal que la Cámara de Origen no lo puede insistir en su redacción original, por lo cual no resulta aplicable la primera parte del artículo 81 de la Constitución. Queda entonces, una segunda cuestión. ¿Qué sucede cuando la Cámara Revisora le devuelve a la de origen un proyecto de ley con algún artículo eliminado o incluso un capítulo o título completo eliminado? ¿Qué mecanismo utiliza la Constitución en este caso? Algunas juristas de la oposición ven aquí una supuesta laguna constitucional. Sin embargo, creo yo que, como quienes caminan por el desierto, más bien ven un espejismo antes que una laguna, porque la Corte Suprema de Justicia, nuevamente, ha dicho en numerosas oportunidades que no puede presumirse la falta de previsión del legislador, menos aún que habría de un constituyente. Señor Presidente, sería absurdo pensar que los constituyentes del 94 únicamente imaginaron el supuesto en el cual se aprueba un proyecto en general
y luego se lo corrige haciéndole cambios en sentido positivo y que jamás previeron el supuesto en el cual se aprueba un proyecto en general y luego se lo corrige sustrayendo una parte de un artículo completo, más de un artículo, un capítulo o un título. Pero además, lo curioso es que algunos pretendan solucionar esta supuesta laguna constitucional equiparando y asimilando los efectos de una eliminación en el marco del tratamiento en particular a los de un rechazo total, como regula la primera parte del artículo 81 de la Constitución. Esta es una interpretación incorrecta de los supuestos contemplados en la Constitución y además un apartamiento de los dispuestos en los reglamentos de las cámaras. Aquella asimilación ha sido refutada con claridad en los últimos días por constitucionalistas destacados como Carlos Laplacete, Ricardo Gómez Calvo o Martín Ollanarte. Entonces, si no hay tal laguna constitucional, ¿cuál es la interpretación correcta? La respuesta está en la segunda parte del artículo 81 de la Constitución que regula cómo se dirimen las diferencias que puedan existir entre lo sancionado por la Cámara de Origen y la Cámara Revisora y dice así, ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiera sido adicionada o enmendada por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones en las realizadas por la Cámara Revisora. Como se ve, el artículo usa dos verbos claves, adicionando o enmendando, y luego dos palabras claves, adiciones o correcciones. Como siempre, la interpretación de la Constitución se tiene que hacer a partir de sus palabras y no de principios que están por afuera de su texto para hacer decir cosas que ella no dice. Y aquí aparece otra cuestión importante. A veces se omite decir que el artículo 81 no habla solo de corregir, sino también de enmendar, del verbo enmendar. De hecho, la Constitución utiliza ambos términos como sinónimos y según la Real Academia Española, corregir significa enmendar lo errado y enmendar significa arreglar, quitar defectos. Repito, enmendar es quitar. Veamos entonces, señor Presidente, que cualquier eliminación realizada por la Cámara Revisora en el marco del tratamiento en particular de un proyecto de ley no es otra cosa que una corrección o enmienda. Y no se trata de una afirmación dogmática en el marco del tratamiento del presente ley. Esta postura encuentra precedentes en la práctica parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En efecto, durante el trámite de las leyes 26.529 y 27.275, la Cámara de Origen insistió en los términos del artículo 81 y repuso artículos eliminados por la revisora. Por otro lado, esta manera de interpretar el artículo 81 de la Constitución también ha sido avalada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, en el fallo Barrick, por ejemplo. Por si fuera poco, señor Presidente, en los últimos días esta postura ha sido refutada por varios, insisto, de los juristas más importantes de nuestro país. Es obvio que toda corrección simple siempre implica una eliminación. En resumen, ha existido una manifestación afirmativa expresa por parte de la Cámara Revisora desde el momento en el que aprobó en general el proyecto que nos ocupa. Señor Presidente, más allá de las apariencias, permítame decir que aquí no hay un debate constitucional genuino. Lamentablemente lo que hay es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado.
una dinámica por la cual se utiliza una interpretación constitucional para encubrir intereses políticos. Un juego de tironeo, confusión y estiramiento conceptual donde algunos actores eligen primero el resultado al que quieren llegar y luego modifican su manera de interpretar la Constitución para justificar el fin. Por expuesto, quiero decirle a los diputados que todas las familias argentinas esperan que insistamos en el proyecto original, que no es inconstitucional, sino por el contrario, respetuoso de la letra de nuestra Carta Magna y de las leyes. Y como dije antes, vienen a marcar un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro querido país. Es imperioso que nuestras familias sepan que hay que hacer lo que vamos a hacer y que tenemos que hacerlo para crear las condiciones de una nueva Argentina próspera, para salir del pozo de Villa Miseria en los que nos hundió el kirchnerismo, para avanzar de una vez y para siempre con la Argentina que todos deseamos. En ese sentido, nuestra postura será insistir con los dos títulos de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes de Ganancias y Bienes Personales. Gracias, señor Presidente.